rápido, ¿eh? Yo para ir a la Yosemite, yo vivo por allí. Claro, yo vengo por aquí. Por aquí. Voy a vigilar todos los días. Para filmar. No necesito de nada. Venga, ¿qué más tarde? Estaríamos que todos. ¿Qué opináis de tamaño? ¿Qué opináis? Me he excedido, ¿no? Sí, ocupaste más de la cuenta. Perdonad. Y alcalde así. La diputación la queremos para que pase. Claro. Pero la firma... Más ya es otra cosa. ¿Dónde está? Los dos. Hay que reír. No. Vale. Ah, sí. Vamos. Proyecto. Ahí. ¿La moneda las pones tú? Venga, los periódicos, Carmela, vamos a poner ustedes aquí. A ver. Coge. Uno. Otro. Ahí. Dos. Hombre, aquí esta foto me es conocida. Sí, sí. Agarra por ello. Sí. ¿Está bien? Policano. Ya lo tengo en cuenta, ¿eh? ¿O tú qué crees? Digo el minuto. Digo, ¿eh? Silva.
donde quiera. Sí, sí, sí. Bueno, hombre. Mira, para las fotos. Para la neta. Alcalde, no puedo hacer todo el mundo. Sí, tú miras para las fotos. Por algo tú eres alcalde y yo no. Tú miras para las fotos, tú miras para la neta. Javier. Ponte aquí, ponte aquí. Mira para la foto, ahí. Santos. Venga. Santos, creo que es el primero. El primero es la foto, el resto ya se verá. Bueno. Esta obra va a quedar estupenda. Alcalde, alcalde, alcalde. Sí. Espera un segundito, vamos a acabar esto. Espera un segundito. Espera un segundito. 4 años patrimonio. Espera un segundito. Espera un segundito. Vale. Ya está haciendo un minuto. Vale, vale. Estamos en otra cosa. Vale, vale. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Además, este es mi calle, ¿eh? Sí, sí, no, que un vecino mío, sí. Venga a la calle, amigo, venga a la calle, colón. Yo te hemos saludado muchas veces cuando usted fue alcalde de la gente en la calle. Cuando ganó la alcaldía, dije, alcalde, enhorabuena. ¿Qué está haciendo? Está haciendo compadre. Vale, vale, vale. Venga, primero. Bueno, hoxe poñemos a primeira pedra de unha obra na rúa Taboada Leal que vense a sumar ás múltiples obras que temos feito nesta cidade con alcalde, con Abel Caballero, que realmente foi quen de facer unha transformación que nin nos mellores soños se podía imaginar. Eu viña agora por Ronda de Don Bosco, da que non vou a falar, e pensaba, que maravilla, non? Recuperar a cidade para as persoas. E iso mesmo vai acontecer aquí. Como presidenta da Deputación de Pontevedra, que o é, gracias ao apoio da cidade de Vigo, non podo sentirme máis que satisfeita, orgullosa de participar financiando, cofinanciando moitas obras na cidade. Este Vigo que se construe dende fai 14 anos é un Vigo para as persoas e iso é o mellor que se pode decir da acción política. Así que hoxe outro día de felicidade para unha representante política, presidenta da Deputación de Pontevedra, pero sobre todo para a cidadanía de Vigo. Esta rúa que está no centro, no corazón da cidade, dentro duns meses, pois vai a ser outra rúa, vai a ser outro lugar, un lugar baseado nos principios de unha cidade amable, dunha mobilidade sostible, na que Vigo é unha grande referencia. Por iso, alcalde, non extraña que a OCU teña dito que somos a cidade de toda España onde hai maior calidade de vida. Evidentemente, esta nova cidade construída é prova de que a cidadanía así o pensa porque así o vive. Esta cidade, como se está construindo, se escribirá na historia sobre este cambio transcendental como nunca tivo. Así que hoxe un día de enhoraboa. Parabéns, alcalde. Vigo es la mejor ciudad de España. Eso dice la OCU. Pero yo digo que Vigo es la mejor ciudad del mundo. Porque en ese espacio estamos y ese lugar ocupamos. Y ahora, en la humanización de una nueva calle, pues queremos volver a poner la muestra de una ciudad verde, una ciudad habitable, una ciudad para pasear, una ciudad para los más pequeños, para los más mayores, una ciudad para toda la ciudadanía. Y esto se hace posible a través del trabajo de tanta gente de la ciudad.
Pero si me lo permitís, yo quería ver para estos hombres que están ahí de amarillo, porque están trabajando en la obra, porque es empleo, porque esta obra genera empleo. Y allí están, y estuvieron en Ronda, y estuvieron en tantas y tantas calles, y seguirán estando en tantas y tantas calles. Y los que trabajen y la empresa que lleva adelante la obra tendrán su salario, tendrán sus ingresos, consumirán, comprarán en los comercios y atenderán tantas y tantas necesidades de la ciudad a través de su acción. Pero al mismo tiempo nos visitará gente, volverán a ver estas calles y esta ciudad extraordinaria y querrán volver a Vigo y por tanto llenar Vigo de gente que compra en los comercios, consume en la hostelería, vive en los hoteles y generan empleo. Y al mismo tiempo, y esto es lo que más nos importa, es que a los de Vigo y a las de Vigo nos gusta. Yo paseaba un día por la calle Príncipe en Navidad y se acercó una señora, edad media, pongamos 50 años, y me dijo, alcalde, está muy bien que nos vengan a visitar la gente en la Navidad y eso es estupendo, pero, alcalde, lo más importante es que a las de Vigo y a los de Vigo nos gusta la Navidad. Y eso es lo que más valoramos, lo que la ciudad piensa, lo que la ciudad valora, este proyecto de realización excepcional, y tras esta parte de la calle haremos la segunda fase desde Venezuela para arriba, pero enseguida haremos la humanización de la calle Ecuador y por tanto seguiremos haciendo ciudad. Querida Presidenta de Diputación, dos cosas. Una, muchas gracias por la ayuda, porque claro, paga una parte importante. Y a mí me encanta que nos paguen las obras. Es lo que más me gusta, es que nos las pague Europa, la Diputación, Gobierno de España. La Xunta no paga ni una, ¿eh? Por más que le apretamos, no hay forma, no paga ni una. Pero la Diputación está permanentemente en el apoyo a la ciudad. Y esto es lo que yo le quiero agradecer, porque hace 7 años la Diputación de Pontevedra no atendía a la ciudad, ahora la atiende, y yo lo quiero celebrar. Segundo, Presidente de Diputación, aligera la agenda porque tenemos que inaugurar Ronda y estoy pendiente de ti y entonces eres tú la que me lo estás retrasando, así que aligera la agenda porque esa calle es maravillosa y yo, Cristina y yo paseamos por ahí, ya está ocupada por la gente, por las cafeterías, por todo y tenemos las tindiñas por el medio pendiente de inaugurar, así que a ello, a inaugurar la calle y querido concejal, hay que apurar la obra lo antes posible porque por aquí subo yo. Y esta es una zona de un colegio. Y después, adicionalmente, el plan va a arreglar esta esquina. Estamos haciendo el plan de ordenación municipal y el plan de ordenación municipal tiene que resolver esta zona y la parte interior, la entrada al colegio, es una zona muy deficiente. Es una zona que con el tiempo se volvió marginal, pero aquí hay un colegio en el que estudian más de 1000 chicas y chicos. Y, por tanto, fluye una parte muy importante de la ciudad y queremos que esto tenga toda la dignidad. Entonces, con las humanizaciones, con el plan de ordenación, con la visión general que tenemos de ciudad, pues seguiremos progresando. Yo le quiero agradecer muchísimo a la ciudad todo el apoyo. Os quiero agradecer a los medios vuestra presencia permanente para divulgar lo que hacemos y para generar este clima social que tenemos en Vigo. La mejor ciudad de España, según la OCU, y la mejor ciudad del mundo, según el alcalde de Vigo. Muchas gracias.